Gracias, aquí estamos nuevamente con Marilyn Montenegro y el cantante más famoso de aquí de Tucson, que es Juan Gabriel. Le llamamos Juanito. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias, Leti. Muchas gracias por esta nueva invitación. Qué bella te ves como siempre, Marilyn. Gracias, gracias. Tú, Leti, te robas cámaras, de verdad. Sí, gracias. Marilyn, ¿cómo fue la idea de empezar como cantante, mi amor? Pues desde muy pequeña me ha gustado la música, ¿verdad? Uh-huh. Y pues gracias a Dios que tú me has dado esta gran oportunidad para continuar en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Que ya me siento pues ya realizando mis sueños, que es en la música. Uh-huh. Y gracias a ti, Leti, que ya ves que nos conocimos en el salón de nuestro amigo Juanes y ahí fue donde nos presentó y de allí pues ya vamos por un buen camino. Gracias a ti que nos apoyas, a todos los que tenemos estos sueños. No, y la pasión por la música, y así como tú te apasionas de tu música, te entregas cuando estás cantando, así también le pasa a Juanito. Juanito, pues felicidades, me encantan los dúos que hacen ahora, y me tienen una sorpresa, creo que me tienen una sorpresa con un video, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues también queremos saber un poquito de ti, Juanito. ¿Cómo empezaste tu carrera como cantante? Y sé que pues eres integrante de un mariachi. Sí, pues desde muy pequeño me ha gustado cantar y la música. Cuando tuve 3 años, mi nana me dijo, ven, hijito, mira, está cantando el Vicente Fernández en la televisión. Un día me vas a cantar así, me dice. Y pues ya, eso es la historia. Se ha cumplido tu sueño. Ya, so tengo muchos años ya en la música. Comencé a los 16 años con el mariachi. Uh-huh. Y canto diferentes géneros de música, ópera, coros, R&B en inglés también, pero el mariachi es mi pasión. Sí, lo haces muy bien, felicidades. Muchas gracias.